Amigos de YouTube, los saludo CarxosDirex con un nuevo video. Como ven, vamos a reseñar ahora el Violin de Max Steel. Y ahora comencemos. Bueno, pues este Violin, que es la primera versión, por lo que yo entiendo, es del año del 2001, creo. Y pues está muy padre, ya que pues tiene distintos tipos de mecanismo, que ahorita los vamos a ver. Pero pues este como tipo brazalete se ocupaba en muchas figuras de Max Steel. Incluso se vio en la animación. Aunque sí varía un poco porque la animación era como negro. Ay, Dios, ya lo activé. Ahora sí, se veía mucho en la animación como tipo negro con gris. Y ya después, como por dominio de los elementos hasta el 2009, se vio como así, en color gris. Y bueno, vamos a ver lo que trae. Aquí es la tapa para ver cómo se pone. Creo que aquí por aquí se dice el año. A ver, es que lo estoy poniendo mal. Que aquí es por, a ver si la cámara lo enfoca bien. A ver, no es que no enfoca bien la cámara, es que creo que aquí dice Mattel 2000, pero en realidad salió en el año 2001. Aquí trae algunos detalles. Aquí es donde está la bocina, que aquí se carga la energía transfásica de Max Steel. Y pues aquí trae como una especie de vidrio, que está muy padre. Y aquí trae los botones. Y aquí la estampa del logo Ente. Pues ya. Primero vamos a comenzar con este en color azul. Es como un tipo azul claro. Quiero presionarlo. Hace este tipo de sonido. Que de hecho este sonido es similar al del, ¿cómo se llama? El Max Steel Megaflex. Que si ustedes gustan les daré una reseña próximamente. Y el botón que apretamos hace un momento, que es como para disparar. Trae un misil aquí, pero no sé cuál sea. Aquí vamos a cerrar. Y este color, este en rojo, hace esto. Ay, Dios. ¿Le rugieron? A ver si se escucha bien. Como oyeron, es el sonido que ocupaba Max Steel en la serie del modo furtivo. Y pues este en color morado. Encendían estos foquitos, pero quién sabe por qué ya no prenden. Lo escuchamos una vez más. Y pues aquí van estas baterías. Usa dos de la AA. Y ahora les voy a mostrar cómo se ve básicamente. Ok, aquí está. Aprieta un poquito, ya que pues era más o menos diseñado para niños. Pues aquí está. Y es recomendable en esta mano, que es la mano izquierda, ya que en la otra no es bastante cómodo, que digamos. Bueno, amigos, eso sería todo. Perdón si es poquito y si me tardé, pero es que estaba en otros proyectos. Que es un stop motion, pero se lo dejaré para una especie de Halloween. Y tendremos más revisiones. No sé de cuál más sea. Si ustedes gustan, podría ser el de Megaflex. Pero esa es la decisión suya y nos vemos en un próximo video.